hacia el esquife. ¡Objetivo abatido! De parecer. New Hope no me agrada. De acuerdo. Ya tuve suficiente de este lugar por hoy. Por mañana y por siempre. Regresemos al esquife y veamos si logramos una buena ventaja. Hey, chicos, ¿ya salieron? Sí. ¿Bert sí consiguió algo de los datos? Bastante. Justo antes de que el último científico se fuera de New Hope, recibió un mensaje de un laboratorio en el Monte Kadar, lo que antes era la central Locust. Está bien. He luchado varias veces en ese lugar, y es la primera vez que escucho de un laboratorio. Pues es bueno, ¿no? Para nosotros. Si tú lo dices. El problema es que el origen del mensaje está codificado. Entonces, hay que rastrear el mensaje hasta el origen. Y es por todas las torres de comunicación. ¡Ja! Sabía que algún día serías útil. Solo salgan a ver si encuentran alguna torre para comenzar el rastreo. ¿Cuántas puertas encontraremos aquí? Jack, ve si puedes hacer algo. CGO no recibió crédito por sus avances en tecnología para puertas grandes. Recibió suficiente crédito. Vamos, hay que entrar y desatascar esto. Voy a revisar aquí. ¡Mierda! ¿Qué? ¡Francotiradores! ¡Eliminémoslos! ¡Luego los encargamos de la puerta! ¡Ah!
Tiene que ser una broma. Yo te ayudo. ¡Ya voy! Bien, ya están todos. Ahora encarguémonos de la puerta. ¿Y qué crees que hallaremos del otro lado de esta cosa? Esperemos que sí. ¡Aquí vamos! ¡Se está abriendo! Perfecto. ¿Volvemos al esquife? ¿O quieres caminar hasta las torres de comunicación? La respuesta es no. A toda marcha.
Yo manejo. ¡Y mira eso! ¡Una torre de comunicación enfrente! Cruzamos los dedos para que algún mensaje de New Hope haya pasado. Necesitamos datos de transmisión de dos torres. Una no será suficiente para averiguar de dónde provienen esos mensajes. Bueno, manos a la obra. Marcus, ¿sabes si algún cóndor se estrelló por aquí? De hecho, unas llamaradas derribaron unos hace poco. Puede que haya algo útil en esas cosas. Entendido. Echaremos un vistazo. Los restos están bastante dispersos. Es un área extensa para buscar. ¡Rebaño, rebaño! ¡No! ¡Dos rebaños! ¿Por qué crees que lo dije doble? ¡Ah, mierda! ¡Rechazamos saliendo de ese cóndor! ¡Sepárense! ¡Denles objetivos múltiples! ¡Fragmentación!
Eso fue demasiado. Hasta ahí llegó la breve parada técnica. A buscar. Con el rebaño merodeando cada vez que cae un cóndor, se convierte en una maldita fábrica de rechazados. Sí, bueno, el otro tipo de divis tampoco me gustaba mucho. Abre la caja fuerte. Muy bien, creo que ya saqueamos todo. Entonces volvamos al esquife. ¿Sabes? Es un glaciar de la muerte. Pero este al menos tiene un buen paisaje. Como tú digas, amigo mío. Vamos aquí arriba. ¿Y de nuevo al camino? A no ser que surja algo, lo cual tiende a suceder. Cuando quieras. Thank you.
De copiloto. Salto detrás de esos árboles. Bien, a buscar. Por... Sigamos por aquí.
¡Fuera bomba! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada de fragmentación! Tengo que ir. Muy bien, todos cayeron. Por tecnología de enfriamiento. Jack, atrapa. Es algún tipo de pieza. Y déjame adivinar, te arregló el día. Una pieza de enfriamiento de un ascensor de trituración. ¿Recuerdas las notas de ingeniería? Si encontramos más de esa tecnología, podremos mejorar a Jack. ¿Jack está feliz? ¿Kate? ¿Sí lo notas? Sí, claro que sí, es obvio. Tomemos todo lo que necesitemos antes de volver al esquife. Thank you.
Del, ¿vienes? Si realmente hay otra torre en funcionamiento, quiero echarle un vistazo. ¿No quieres ir a la otra primero? Dijiste que necesitamos datos de dos torres, ¿verdad? Podríamos comenzar aquí. Del, una subestación. ¿Echamos un vistazo? Sí, deberíamos. Mira, una nota junto a la puerta. Esos forasteros también fueron atacados aquí. Según esto, metieron a Norsco en una vaina y Lina lo encerró. Rayos. Qué mal empeore, ¿eh? Ella dice que fue una torre de radio al suroeste de aquí. Debemos buscarla. Lina debe tener el código de seguridad. Creo que es todo. Vamos a esa torre, vamos. Por allá, puedo ver otro sitio de perforación.
Bien, echemos un vistazo. Mi tío luchó en la tormenta hueca. Me dijo que estas perforadoras los lanzaban bajo tierra como misiles. Según él, algunos lanzamientos se perdieron. Como sea. Bien, una pieza más de la tecnología de enfriamiento y Jack estará listo. Oye, quizá a algunos nos gusta Jack así, tal y como es. Oye, no dificultes el crecimiento personal de Jack. Un ascensor de trituración. ¡Mierda! ¡Un enjambre! Vaya, qué puntuales. ¡Que no se acerquen! ¡Trampa de descarga! ¡Para mí está muerto! Thank you.
fragmentación. ¡Y ahora, Bowser! ¡Por supuesto! ¿Por qué no? Veamos qué hay en este ascensor de trituración. Festejar más tecnología de enfriamiento. Oye, Jack, tus destellos ahora son mucho más fríos. Lo sé, también me alegran. Tomemos todo lo que necesitemos antes de volver al esquife. Encontré armas por aquí. Muy bien, salgamos de aquí. En algún momento encontraremos el laboratorio, ¿verdad? Esta ruta pintoresca no está mal. Estamos encontrando buenas cosas.
Iré de copiloto. Muy bien, ¿te sientes con suerte? Claro, estamos en racha. Muy bien, el resto de los escombros debe estar por aquí. Del, vaina sin abrir. Baje el arma, civil. ¿Por qué no se atacó? No está corrupto. Seguro perdió la conexión con el mando. No nos ve como de la CGO. Los escombros están más abajo. ¡Mira, más Divis! ¡Ey, al menos no son rechazados! ¡Cuidado, también hay rastreadores! ¡Eres historia! ¡Lo tengo! ¡Ahí viene! ¡Obedezca! ¡Obedezca! Habría estado bien si Marcus nos hubiera avisado. ¡Ya sabes cómo es! ¡Dispara los motores! ¡Ah!
Bueno, eso fue nostálgico. Dímelo a mí. Ahora registremos este maldito accidente. Se ve complejo. ¿Tienes idea de qué es? Sí, es un tipo de amplificador de señal. Oye, le sirve a Jack. Tiene un transistor de unión bipolar. Ojalá todos lo tuvieran. Ja, claro, te crees muy graciosa. Pero esto potenciará el estimulante de Jack. Nos hará fuertes, muy fuertes. ¿Sabes en qué no dejo de pensar? En el día en que llegamos a tu aldea. Pensé que mamá los mataría a los dos. Fuiste la primera persona que nos aceptó. Es algo que siempre agradeceré. Ah, yo anhelaba ver caras nuevas. Es increíble que todo nos trajera aquí. Y esto no es algo que haría con ninguna otra persona.